por la paciencia, por estos minutitos para estar listos técnicamente con esta mesa que va a ser muy versátil tecnológicamente. Y bueno, pues yo soy Liliana Martínez del programa Asuntos Migratorios del ITESO de Guadalajara y pues estamos aquí abriendo este segundo día de actividades en el seminario Retorno e Integración de Expandilleros desde Estados Unidos a México, que estamos organizando entre el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de Guadalajara, el ITESO de Guadalajara, GDL Sur y bueno, muchos colectivos y personas que se han sumado aquí a apoyar la organización. Y bueno, pues si nos estuvieron siguiendo el día de ayer o nos pudieron acompañar, pues ayer tuvimos unas mesas bastante interesantes, la conferencia inaugural del doctor en Valenzuela, que nos puso como todo el marco general de pues la cuestión de los cholos, los pandilleros, ¿no? El contexto más desde los estudios culturales acá en la frontera. La segunda mesa estuvo bastante interesante y creo que una de las cosas por las que vale la pena el esfuerzo de hacer este tipo de eventos, donde nos acompañaron compañeros y compañeras de las organizaciones que trabajan en ambos lados de la frontera y en el centro de México con personas que han retornado, muchos de ellos con experiencia de haber estado en grupos de homies, pandillas, ¿no? Y bueno, pues en la tarde tuvimos un foro ya más académico, donde intentamos hacer un poco el diagnóstico de algunas de las principales problemáticas que experimentan las personas que han retornado a México desde Estados Unidos. Y bueno, pues esta mesa es una mesa que afortunadamente pudimos armar con unos invitados e invitada de lujo. Y bueno, pues estamos muy contentos de que se hayan anotado y que acepten compartir sus experiencias y reflexiones acá. Y bueno, está un poco conectada también con la última actividad del día de ayer, que fue la presentación premier del documental Bad Hombres, de Juan Antonio, que está ahora estrenándose. Y bueno, pues la idea era que pudiéramos recuperar un poco las reflexiones del documental del día de ayer en esta mesa que la hemos titulado La vida y la cotidianidad en México después del retorno y de la vida entre las pandillas en Estados Unidos, experiencias desde lo audiovisual. Entonces, bueno, para no tomar más tiempo, voy a presentar primero los pequeñas semblanzas de los participantes y la participante. Y bueno, luego les voy a dar la voz, el uso de la voz, y vamos a estar como interactuando con las piezas que han traído para compartir. Y al final vamos a abrir un espacio para poder tener un diálogo y bueno, pues que sea más interactivo la participación. Entonces, bueno, empiezo por presentarlos en el orden que van a estar presentando. Primero, Alonso Garibay, aquí a mi izquierda, es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, de Guadalajara. Trabajó para Amnistía Internacional México durante 6 años, del 2010 al 2016, en el área de comunicación y campañas, donde desarrolló diversos proyectos como realizador audiovisual. Desde el 2016 ha enfocado su trabajo en diversos proyectos sociales, culturales, artísticos, como realizador audiovisual, y ha colaborado con casas productoras como Sarape Film y Alpha Visual Factory. Actualmente es parte del proyecto de Documotora, que es una productora de cine comunitario, uno de sus ejes principales es el trabajo que se centra en la realización de talleres de documental colaborativo en comunidades rurales y urbanas, y es parte del proyecto en el cual también participan Cristal, Ana Paula y Alejandro, que están aquí también tomando video durante estos días. Entonces, bueno, ahora presento aquí a Cristal a mi derecha. Ella es egresada de la licenciatura en Artes Audiovisuales por el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara. Ha participado en más de 30 proyectos audiovisuales en distintas áreas, algunos de ellos seleccionados en los festivales de cine de Guadalajara y de Morelia. Recientemente viene de su tour por Morelia. Es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde desarrolló proyectos de fotoreportaje y diseño gráfico. Y en una búsqueda de formas alternativas de producción y un enfoque social sobre el cine, es partícipe de un taller impartido por el famosísimo José Balado, que dejó toda una estela de realizadores en Guadalajara, director del el proyecto Docu Perú, en donde conoce el cine documental participativo y comienza a explorar esa vía de realización. Desde el 2016 es miembro del colectivo Documotora para la formación y producción audiovisual colaborativa y medios alternos. A su derecha está Ricardo Silva,
que es sociólogo de formación y realizó su primer cortometraje en 2006, que se llama Isboset. Su ópera prima, Navajazo, que seguramente muchos de aquí conocerán, fue premiada internacionalmente en Locarno con el Pardo de Oro y en Jeonju como mejor largometraje, y reconocido también en muchos festivales nacionales como el FICUNAM. Su segunda película, William, el nuevo maestro del judo, se estrenó en la selección en competencia del Bright Future en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam en 2017, y fue una película que realizó en codirección con Omar Guzmán. Fue becado por el FONCA en 2016 y premiado con la beca Hubert Vals del Festival Internacional de Cine de Rotterdam, y también seleccionado en el mercado de Cinemark en 2018 con su tercer proyecto, Sleepwalk. Y no sé si ya está finalizado o se encuentra en desarrollo, No, pero pues es que vamos a ver. ya nos contará. Y bueno, a mi izquierda está Juan Antonio del Monte. Él es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México, con su tesis titulada El vórtice de precarización, el proceso de indigencia en una ciudad fronteriza del norte de México. Es maestro de estudios en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, y algunos de sus intereses de investigación giran en torno a temas de precarización y desigualdades, ciudades e identidades urbanas, movilidades y culturas fronterizas. Es autor del libro Entre ruedas y asfalto, que está aquí a la venta, muy bueno, publicado por el Colegio de la Frontera Norte, y de diversos capítulos de libros, artículos en revistas académicas en relación a los temas, sus líneas de investigación. Y lo que la trae aquí a la mesa es que participó en la investigación del documental Debajo del Cuero en 2013 y codirigió con Rodrigo Ruiz Patterson el documental Bad Hombres, sobre personas deportadas que habitan las calles de la ciudad de Tijuana, el cual también fue seleccionada en el Festival de Cine de Morelia este año y en DOCSMX, y seguramente por ahí tendrá una corrida más larga. Y finalmente, en el extremo izquierda de la mesa, Arturo Fabián. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la tesis titulada Preservación y Renovación de Festividades en la Religiosidad Popular, la Familia Malverdista. Y es doctor en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte, con la tesis titulada Culto a la Santa Muerte, Expresión Cultural y Organización Social en el Este de Los Ángeles. Y pues esto fue su examen muy reciente, así que muchas felicidades. Y bueno, pues sin más preámbulo, le voy a dar la voz a los compañeros del colectivo Documotora. Alonso, ¿tú pasarías, Cristal? Entonces, bueno, pues les recuerdo que son entre 10 y 12 minutos, igual les recuerdo ahí un poquito antes si se pasan del tiempo, para dar lugar también a los comentarios de las personas que nos acompañan. Pues, Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Es muy bonito poder estar aquí con Ileana compartiendo y con todos los proyectos que hemos visto, ¿no? Ha sido como desde ayer de escuchar todo. Bueno, yo que soy de frontera también ha sido todo un. Tengo 3 años que no voy a la frontera, que no iba a la frontera de nuevo, entonces como que también ha sido un regresar a los orígenes, ha sido interesante. Y bueno, yo les voy a platicar un poco de lo que es Documotora. Tenemos trabajando desde el 2016, empezamos en 2015, justo en este taller con DocuPerú. Y de lo que un poco hicimos fue tomar la fórmula de DocuPerú, que ellos van en caravana por las comunidades en Perú. Hacen caravana, me parece, como de un mes, y luego descansan, y luego hacen varias caravanas al año. Y están una semana en una comunidad, hacen un taller de realización pequeño, y hacen una producción y proyectan al final. Proyectan todo el trabajo de esa semana. Y lo que nosotros hacemos, bueno, un poco es replicar la fórmula, pero también irla adaptando a un contexto, sobre todo jalisciense, que es lo que nosotros hemos estado hasta ahorita trabajando. Y pues la realidad en México es otra. Hemos tenido talleres desde 10 días hasta, llevamos año y tenemos un proyecto ahorita que estamos trabajando desde el 2000. Marzo del 2018. Entonces, y todavía no termina, ¿no? Entonces, tenemos
proyectos que duran 10 días, proyectos que tenemos 2 años casi trabajando. Entonces, lo que hemos hecho es acomodar esta fórmula, irla reacomodando y reajustando a las realidades de la comunidad. Y a lo que se le apuesta es a contar las historias y a realmente a llevar herramientas audiovisuales para poder generar procesos dentro de las comunidades. Y no es que todas las comunidades necesiten que les llevemos o necesiten, pero creemos en varias cosas. Uno, el proceso es igualmente importante que el resultado. Generalmente cuando estas cosas se hacen, se prioriza o el proceso o el resultado. Y algo que nosotros creemos ahora muy firmemente, sobre todo porque la mayoría somos productores audiovisuales, es que no tienen por qué estar peleados. Podemos llegar, claro que luego entramos en estos modelos también con los financiamientos que hay, o del Estado, o del gobierno federal, que son intervenciones pequeñas, llegas a un lugar y generas procesos, abres procesos y te vas, ¿no? Lo que justo con este proceso más largo de 2 años que hemos estado trabajando, bueno, cómo dar seguimiento. Nosotros llegamos, empezamos un taller y ahora hemos estado jalando a los chicos que trabajaron en ese taller hacia Docomotora y han empezado a colaborar con nosotros, ¿no? Estamos buscando formas de, bueno, de cómo vamos a... O sea, no podemos dejar los procesos abiertos y decir, bueno, y nunca más a lo mejor van a volver a agarrar una cámara. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, desde que las comunidades trabajamos mucho la memoria de los pueblos, creemos que es muy importante. A través de la memoria, pues, nos renarramos y por lo general en comunidades, sobre todo marginadas, pues la visión y quien cuenta es externo. A nosotros lo que nos interesa es que desde dentro se cuente. Nosotros somos traductores audiovisuales y ponemos las herramientas. Entonces es la comunidad la que decide qué se cuenta y lo que ellos consideran que es más importante. A veces salen cosas respecto a temas urgentes, de denuncia, de problemáticas de los lugares que por lo general son los temas más urgentes, son los que a la gente le interesa, pero también escarbando empezamos a encontrar otras cosas más profundas también, ¿no? Hay gente que le interesa hablar de su padre que tiene preservando, ¿no? Es una tercera generación preservando alguna tradición que con su padre se muere, ¿no? O cosas como al final cuando uno llega a una comunidad más vulnerada que es narrada por el exterior, es narrada muchas veces desde esa vulnerabilidad y desde las violencias que se ejercen sobre ella o que aparentemente ejercen hacia el exterior. Y es muy importante para las comunidades, que es lo que nosotros hemos visto, poder generar narrativas desde dentro que den otra cara del lugar, ¿no? Y que nos humanice a todos, que nos complejice, que no es como nosotros y ellos, sino hay una construcción mucho más compleja de esto. Y generalmente se dan estos procesos, se generan relaciones intergeneracionales, a lo mejor generaciones que nunca se habían tocado, vecinos que nunca se habían hablado, por el mero pretexto, la cámara la verdad es que es una herramienta muy poderosa y supongo que todos los que estamos acá lo sabemos y te da pases a muchos lugares. Entonces, simplemente con el llegar con la cámara ya es un pretexto para ir a hablar con tu vecino y preguntarle aquella cosa que siempre habías querido saber. Se han generado procesos muy ricos alrededor y pues ahora llega este proyecto de Homeboys a Docomotora. Nosotros trabajamos por el formato que trabajamos, hemos trabajado puros cortometrajes y también por los tiempos de producción. Y ahora lo que nos aventuramos es hacer un largometraje, que es mucho más complejo también hacer en estas lógicas de horizontalidad y de
También de cuestionar la forma tradicional de producción y la forma, las formas industriales de producción. Porque pareciera que luego cuando hablamos de cine, estos conceptos de cine comunitario, cine participativo, cine colaborativo, hablamos de un cine menor. Parecía que era que hablamos de productos que hablan de otra calidad o de otro... Como no están en una forma industrial, pero sin embargo están en una cosa más abajo. Sin embargo, creemos que si es, no es que estén más abajo, es que necesitan otro tipo de empaque también, otro tipo de forma. Y bueno, yo lo comparo mucho como las formas de producción las comparo mucho como, bueno, ¿qué es la belleza, no? Hay una belleza hegemónica y que todo el mundo sabe más qué es la belleza hegemónica y cómo. Y bueno, en realidad lo que es bello para cada quien es muy particular. A mí me parece que los procesos de producción pueden ser exactamente igual de complejos y que pueden aún así aspirar a ciertos estándares de calidad para presentarlos en ciertos lugares, ¿no? Y creo yo que mientras cumplamos eso, los procesos se pueden enriquecer mucho más y que el cine necesitaríamos que tampoco fuera, siempre ha sido un élite. Las herramientas audiovisuales que hay ahora nos regalan la cosa de poder acceder a los medios. Sin embargo, sigue siendo una cosa de élite. ¿Por qué? Porque el lenguaje audiovisual, porque si no tienes ciertas formas de producción, no puedes acceder a los círculos. Y entonces lo que nosotros creemos, bueno, hay que ocupar esos espacios desde otros lugares y con otras formas, no solo generar, bueno, esa es la industria y estos somos nosotros, sino creo que el proceso que nosotros estamos ahora es, hay que ocupar todos los espacios, porque si no, entonces es segregarnos igual y seguir reafirmando que esto, bueno, es menor, no va ahí, sino hay que ocupar los espacios porque necesita haber diversidad. Y pues, en todo este panorama, llega Homeboys a Docomotora, lo acogemos y pues Alonso les hablará un poco más del proceso. Hay porra, hay porra. Pues, hablando un poco a lo que decía Cristal, no sé, desde la parte personal, yo conocí a Cristal y Alejandro en un taller de documental y me platicaron qué es lo que hacían, ¿no?, con Docomotora, y se me hizo como bien chido, bien interesante. Y entonces pues hemos estado como haciendo cositas, pero el justo este año me invitaron a una intervención en Mezcala, en Jalisco. Y entonces ahí fue como ya darme una embarradita de qué va a ser como documental colaborativo, ¿no? Y como justo dice Cristal, como buscar formas de hacer como cine o documental, pues desde otros espacios, desde otras formas, que también en procesos personales son buenos, pero también son rudos, ¿no? Y entonces, lo interesante de esto es que es un aprendizaje colectivo, pues. Y entonces, yo estoy como bien, bien agradecido de tener como o sea, amigas, ¿no? Como Cristal, como Paya, como mi amigo como Alex, como poder trabajar desde ahí, ¿no? Que en esos procesos no es como vertical, y entonces desde donde no hay una verticalidad, pues también a veces uno va tomando cada quien roles, pero es como, a ver, ¿no? Detenemos un poco a veces, ¿no? Nos estamos yendo muy rápido, entonces toca detener porque toca que tomemos acuerdos en conjunto. Entonces el proceso de cómo cae Homeboys o cómo se empieza a hacer este docu, pues tiene que ver también con Ileana, ¿no? Que ella fue la que me platicó un poco de un grupo de cholos ahí en Guadalajara que estaban como pues haciendo una labor interesante. Fuimos a un evento ahí donde están viendo, ahí es el GDL Sur, ahí es el espacio de Roberto, de los compas que hablaron ayer. Y entonces, pues no sé, yo, a mí me late mucho como la parte de la fotografía, ¿no? Eso es lo que hago, como el cámara. Entonces,
Para empezar, visualmente se me hizo bien interesante como esta cultura chicana en Guadalajara, que de alguna manera no la ves como, o sea, yo soy de Guadalajara, criado y nacido, y era como de repente, ¿y dónde salieron todos estos cholos, no? Estaba como interesante, entonces fue como que de ahí ya le me dijo Liliana, no, pues va a haber un cotorreo en Hija del Sur, una exhibición de lowriders y de graffiti. Y le dije a Paya, ¿qué onda? ¿Pues vamos o qué? Me dijo Simón, y ya, no, pues ¿qué onda? Y entonces empezamos a cotorrear, hablamos con Liliana, y después nos tuvimos una reunión con Iram, con Roberto, y fue como, no, pues nosotros, o sea, hablando un poco de qué es lo que estaban, de su chamba y de cómo está el contexto y de la situación de la migración, que es una migración que a lo mejor, pues no sé, si tú le preguntas a la banda que es un migrante, pues te van a decir que a lo mejor son los compas centroamericanos, ¿no? Que van a la bestia, cosas así, pero hay como una diversidad en la migración que nos está contando también, entonces, bueno, o por lo menos no al nivel como de cuando fue este boom de lo que pasaba con los migrantes centroamericanos, y entonces fue como que lo cotorreamos y yo le dije a la Paya, ¿qué onda? Pues yo nunca he estado en un proceso de largometraje, pero yo creo que esto se puede contar en una película, ¿no? Y entonces ya de ahí hablamos con Alex, hablamos con Cristal, les dijimos, mira, está pasando esto, ¿qué onda? ¿Le entramos o no le entramos, no? Y entonces empezamos a ir ahí con Roberto, todo ha sido como muy, muy rápido, armamos una carpeta para una convocatoria, la de Campus Latinos, una universidad alemana con festivales de cine, vieron el proyecto, les interesó. Y entonces, de decenas de proyectos de toda Latinoamérica, Iberoamérica, Homeboys quedó como seleccionado para unas asesorías, ¿no? Para entrarle justo lo que decía Cristal, un poco como a esta industria, ¿no? Internacional, cinematográfica, pero también es como, ¿cómo le hacemos? Y a veces son los debates, ¿no? Entre nosotros también, de cómo ocupamos esos espacios. Y ese es el proceso en el que vamos, y es un proceso también como, pues para mí es como muy de aprendizaje. Entonces, lo que estábamos cotorreando con Robert, principalmente, porque es como el primer contacto y después conocimos a los demás compas, era como, pues querer hacer lo que a mí me habían compartido también, ¿no? Hacer algo colaborativo, pues, con ellos, como también trabajando, pues, lo que decía Cristal, ¿no? Como la parte de la... pues de cómo contamos una historia entre todos, ¿no? Y todas, porque se puede llegar una persona como documentalista y entonces llegas y te pones y pones la cámara y entonces empiezas a estar hasta que eres invisible, ¿no? Y de repente pues ya grabas y tú editas y tú montas y tú cuentas lo que tú quieres contar de alguien o de algo. Y entonces acá, que estamos como en proceso todavía porque ha sido como mucho rush, pero estamos en proceso de consultar, de hablar, de qué queremos hacer, cómo queremos grabar, y también cómo empezar en un proceso de lo que decía Cristal, de compartir como herramientas, ¿no? Herramientas narrativas, herramientas técnicas, cómo entre todos trabajamos un poco la parte de la autorrepresentación, y qué sí ponemos, qué no ponemos, no sé, de repente, no sé si vieron al vago ayer con la cámara, ¿no? Y entonces es como ahorita que pongamos el teaser para que vean un poco... como esa otra parte de cómo se cuenta, ¿no? Desde una handicam, pero también desde una cámara, pues, reflex, ¿no? Con la mirada de los homies, pero también con la mirada de nosotros, y entonces ahí armando como un híbrido ahí de cómo vamos a irle dando. Entonces es un proceso, si me preguntan ahorita que si hay claridades, pues no hay muchas, simplemente que queremos contar esta historia, ¿no? Que queremos contar entre todos y todas pues esto que nos está contando, pues estas historias, ¿no? De Vago, de Chucky, de Cartoon, y otros compas que están también allá en Guadalajara, que representan, como lo decían ayer, pues a un montón de gente, ¿no? Y un montón de gente que justamente no está siendo vista ni por los gobiernos, ni tampoco por la propia familia, y mucho menos por la sociedad, ¿no? Como esta onda de ver, ¿no? O sea, tú ves, y eso lo decía Robert, de repente... A lo mejor podemos pensar que en Guadalajara, en un barrio, ves a uno de estos compas caminando hacia ti en la misma acera y dices, ay, güey, a lo mejor te bajas, ¿no? Pero no, pues son vatos bien chidos, ¿no? Que están haciendo como una lucha cotidiana de estar sobrios, de formar familia, de hacer su vida en Guadalajara. Y entonces creo que es por ahí lo que estábamos cotorreando, ¿no? Que a lo mejor
quizás las claridades que por lo menos yo tengo en esto es que pues no queremos contar como historias de violencia, ¿no? O como historias de la mafia, que eso pues ya en Netflix hay un montón, ¿no? Sino más bien como la otra parte, ¿no? Como lo que decía Cristal, ¿no? Como la parte humana, cómo interpelamos con las otras personas que siempre estamos, ¿no? O sea, a lo mejor ellos están como en ciclos en los que están como comenzando, ¿no? Están comenzando de nuevo, ¿no? En la migración y todo. Pero también nosotros, ¿no? En los procesos personales de cada quien, siempre estamos como en nuevos comienzos, siempre estamos como teniendo ciclos. Y entonces, pues igual cotorreamos ya con las preguntas y las respuestas, porque acá mi amiga Eliana ya me dijo que me quedan, ya se me acabó el tiempo. ¿Ponemos el teaser y sí, para que se quede la banda prendida? Sí. Va, ¿podemos poner el teaser, por favor? Amigo Fabián. Gracias. Creo que se ve más chido en la pantalla de allá. Nosotros tenemos unos códigos como homies, pero todos somos iguales. Ya me voy a dar error con mis homies de firme. Bueno, pues muchas gracias a Alonso y a Cristal y bueno, a todo el equipo y pues como ven, a lo mejor el próximo año que presenten el documental estaremos ahí siendo parte de la grabación. Muchas gracias. Y también un poco para ver la diversidad de proyectos que, bueno, ahora creo que en el diálogo vamos a poder ver más eso. Y a continuación, Ricardo Silva nos va a presentar la ponencia MS My Soul. Y no sé, Ricardo, si quieres empezar con el video o... Bueno, buenas tardes, buenos días. My Soul es una derivación un poco de un proyecto que tengo que se llama Sleepwalk, que es mi tercer largometraje, el cual está en proceso ahorita en este momento. Recibimos el apoyo de Foprocine, de que es el instituto del IMCINE, por parte del IMCINE. Tenemos el apoyo de... Yo hice mi segunda película en Suecia, parte en Suecia, entonces también del Instituto Sueco, y tengo unas cosas ahí con otras, y de Estados Unidos, ¿no? También tenemos ahí como una colaboración con Estados Unidos también. My Soul es una serie que hice para una exposición también. Fue una exposición de varios videos, pero son una serie de videos pequeños, donde empecé a trabajar más con chicos que habían sido deportados, y más en esta parte de Tijuana, pero teniendo en particular como ciertas cosas, ¿no? La particularidad de ellos es que habían sido beneficiados en cierta forma por un momento histórico que de alguna forma para mí parte toda la esencia del cine que trato de hacer, ¿no? El 9-11 en Frontera fue una de las cosas que de alguna forma fue un parteaguas para muchos cambios.
Yo recuerdo que es la primera imagen que vimos o que yo vi a mis 16 años, viral, o sea, una cosa que realmente ni el cine podía hacer eso, ¿no? O sea, yo pensaba mucho cuando vi esto en televisión porque lo pasaban en la preparatoria donde yo iba, había una televisión y todos estaban viendo qué estaba pasando, ¿no? En ese entonces. Yo creo que es una de los momentos en donde todos recordamos qué estábamos haciendo cuando estaba pasando esto, ¿no? Y no es casualidad que después el cine se quiso convertir en buscar esa realidad, ¿no? No es casualidad que nace un cine que busca una realidad, o sea, se da cuenta que la realidad está dentro como de estas cosas. En esa lucha o en esa búsqueda es donde yo hago casi la mayor parte de mi trabajo, ¿no? Como en esta búsqueda búsqueda de esta realidad, ¿no? Estos chicos pertenecieron a pandillas y me enfoqué específicamente en una pandilla de Campton, que se llama Tortilla Flats. Tortilla Flats es una de las pandillas, no sé quién es de Tortilla Flats acá, pero Tortilla Flats en Campton, he trabajado mucho en Tortilla Flats con algunos chicos de Tortilla Flats que están aquí en Tijuana deportados y con algunos chicos que están todavía allá, ¿no? Algunos hermanos de ellos, o sea, hemos estado trabajando con eso, pero en esta investigación que ya llevo como desde el 2000. Yo he hecho un trabajo con una iglesia que se llama Cruising for Jesus, no sé si lo ubican también. Casi la mayor parte del trabajo que he hecho desde el 2010, desde 2011 es con ellos, donde he tratado de alguna forma sacar mucho talento. O sea, muchos de mis actores vienen de ahí, gente que he podido como llevar a otras películas. Han sido muchas de las personas que he estado como trabajando con ellos. Y Cruising for Jesus, es una iglesia pentecostal, evangelista, con un enfoque sobre deportados, de alguna forma, expandilleros, ¿no? Está aquí en Tijuana, ¿no? Y Cruising for Jesus a mí me da la oportunidad un poco de acceder como a estos grupos evangélicos, pero de alguna forma también de reformación, ¿no? De readaptación, en teoría, ¿no? Sobre estos espacios, ¿no? En este caso, empiezo a trabajar mucho con esta comunidad, Tortilla Flats, pero me interesaba más también la gente que seguía allá. Y no solamente por eso, sino porque siempre decían ellos, la gente que está allá va a regresar para acá. O sea, Tijuana es un lugar en donde todos vamos a volver, ¿no? Y en particular un personaje o una persona que trabajo mucho con Peanut, es uno de los chicos con los que trabajo, que dice, todos van a regresar, ¿no? En algún momento todos van a regresar porque así está hecho, ¿no? El sistema está hecho para que nosotros volvamos a ser deportados, ¿no? Hay una particularidad, y regresando un poco a lo del 9-11, que ellos están en penitenciarías por crímenes un poquito más elevados, ¿no? Pina tenía que haber cumplido él salía de penitenciaría en el 2025. Pero a partir como de los presupuestos que se hicieron para lo que viene siendo la guerra de Irak y todo eso, bajaron los presupuestos en penitenciaría y muchos fueron deportados antes, ¿no? Entonces fue como regresar otra vez, ¿no? O sea, ellos decían es que salimos beneficiados y regresamos, ¿no? Una cosa bastante complicada. Yo me enfoco mucho en este tipo de casos. Navajazo, mi primera película está llena de muchos de esos chicos que de alguna forma fueron regresados a partir de las penitenciarías y que les dieron como una oportunidad a partir como de este evento histórico, ¿no? En el caso de estos chicos de Tortilla Flats y en el caso de Sleepwalk, que es lo que nos trae ahorita, son estos chicos que están en medio, que son los hijos de los espaldas mojadas, de los hombres que cruzaban Estados Unidos con ellos cuando eran pequeños, y los padres de los Dreamers, ¿no? Son chicos, personas que están en medio, ¿no? Y ellos se hacen llamar una generación que realmente a nadie le interesa, y una generación que de alguna forma va a desaparecer, y una generación que de alguna forma no nadie va a extrañar, ¿no? Ellos son entre 40 a 20, 25 años, 29, no hay más menores, no hay más mayores, o sea, estos chicos en Tortilla Flats es una generación bastante, bastante particular, pareciera que no existieron, ¿no? El trabajo que yo hice en la exposición, yo tenía que generar como alrededor de 5, de 7, 8 piezas,
Y una de las piezas que hice en particular fue a través de con un ejercicio con dentro de observatorio. Nosotros tenemos un grupo que se llama Observatorio, que es un grupo y es una escuela de cine que estamos haciendo aquí. Y lo que hacemos en observatorio fue que yo a mi grupo de chicos les di algunos perfiles de Facebook de muchos de estos chicos y creamos documentales a partir de toda la información que arrojaban los perfiles, ¿no? Lo que ellos subían, ¿no? Lo que ellos querían que viéramos de ellos, ¿no? Entonces hicimos, es una serie de 10 documentales de 2 minutos de varios de los alumnos. Esto no, bueno, no tenemos tanto tiempo, pero los vamos a pasar después. Estos documentales son a partir de los perfiles de todos estos chicos que están deportados y como de alguna forma a partir de tanto tiempo van cambiando, ¿no? Y van siendo como diferentes, ¿no? Eso ha sido uno de los trabajos que hemos hecho, ¿no? Para eso. Hemos trabajado mucho con lo que viene siendo la situación como virtual. Me interesa mucho a mí el cine, cómo cuentas las cosas. O sea, creo que el cine experimental y creo que en el cine todas las cosas se dicen ya, ya están dichas las cosas. O sea, las personas siempre hemos visto en el cine cómo. Y es lo que se enfoca mucho Observatorio, ¿no? Que, o sea, sabemos decir cómo te amo, sabemos decir te odio, te quiero matar en el cine, siempre son las mismas historias. La cosa es cómo vamos a contar esto diferente, ¿no? O sea, la idea de observatorio es buscar esto diferente, ¿no? Buscar contar estas cosas diferente, pero tener esa esencia, porque no vamos a poder cambiar las esencias jamás. He trabajado con un VR chat, no sé si lo ubican, estamos trabajando con esos. Un VR chat es una especie como de VR. Y son salones que estamos creando digitales y ahorita estamos creando todo tortilla flat digital, ¿no? O sea, la idea es de que abrimos estos salones de VR y por primera vez ellos pueden regresar estando aquí en México, pueden regresar al barrio, ¿no? Pueden regresar a tortilla flat de una forma digital, ¿no? Sin una cuestión política, ¿no? Y esa es una de las formas que esta película tiene, ¿no? Cómo ellos crean un avatar, que son ellos mismos y regresan otra vez al barrio, a lo que viene siendo a Tortilla Flat, a Campton, a partir de estos de la ventaja digital, ¿no? O sea, una cosa que no pueden ver. Peanut, no camina Peanut y en estos juegos virtuales camina, ¿no? Y es una de las emociones que el poder volver a caminar. Este VR se va a abrir en marzo completamente al público y vamos a hacer una exposición en Milán, de hecho, sobre este VR, que es la que tengo programada para marzo, que es la primera etapa de Sleepwalk, ¿no? Quisiera pasar primero un clip para que conozcan un poco lo que hemos estado haciendo con estos chicos. Vamos a pasar el número 3, por favor. El número 3 y vamos a platicar un poco sobre estas situaciones. Muchas gracias. That's me saying hello to TJ. That's what happens when you got hustle and people hate. That's when I just got here to TJ.
Quería mostrarles esto antes porque la saturación de imagen no me gustaba más como esto, ¿no? Estas piezas las hicimos varios de estos testimonios en los edificios y parte de la ciudad de Milán y parte aquí de Tijuana, ¿no? Estábamos haciendo como este tipo de ejercicios, ¿no? No sé si me queda como 2 minutos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, rápido, tengo un PDF por ahí, creo. Tenía como 5 clips, pero tengo un PDF por ahí. Este es un parte de lo de los chicos que aparecen en esta película que estoy haciendo. Podemos bajarlo un poquito. No hay, bueno, no lo puedo manejar yo ahora, ¿no? Es complicado. Podemos bajarlo hasta ver cómo moverlo. O sea, la otra. No sé si puedo mover, cómo se mueve. Otra. Otra, por favor. Otra. Estos son los chicos con los que estoy trabajando, de hecho, la película, muchos de ellos son los que están de esta parte. Es este parte de Tortilla Flat, ¿no? Que viven ahorita aquí en zona norte, ¿no? En Tijuana, ¿no? ¿Podemos ver otra, por favor? Estos son algunos de los... El pastor, que es el pastor Jonathan y Toñacas, es otro de los chicos que aparece también en estos ejercicios que hacemos de con ellos. Otra, por favor. Y bueno, aquí hay un personaje muy importante, Manofrita. Manofrita es uno de los chicos que es el principal como motor de la película, ¿no? Y platicar rápidamente como la esencia de la película es esta comunidad cristiana, Christian for Jesus, a partir del pastor Jonathan. Muere Manofrita en 1992 a partir como de estos grupos de violencia que hay en Campton, como de esta oleada. Manofrita ahí tiene 19 años, entonces él muere como cuando tiene 19 años. Y cuando muere Manofrita un poco, este grupo empieza a ser más violento, ¿no? O sea, todos y las entrevistas que he hecho a partir como de esta generación de Tortilla Flats dicen que tras la muerte de Manofrita se convirtió más, fue una violencia más fuerte, ¿no? Lo que había como dentro como de este barrio, ¿no? Entonces, ya casi 30 años, más de sí, 30 años por ahí de la muerte de Manofrita, a partir de la fe y a partir del milagro, es una película que trata sobre el milagro, ahí tratan de volver a Manofrita, ¿no? Y regresar a Manofrita a la vida, ¿no? El ejercicio del milagro es a partir, el ejercicio no es para ellos, sino es para el espectador y para nosotros, ¿no? Y es un ejercicio muy bonito porque pareciera como una serie de cosas que me piden, ¿no? Me piden un actor que se parezca a Manofrita demasiado. Y ellos durante 90 minutos mostrarán y le enseñarán cómo ser Manofrita. Y a partir de la fe y del milagro va a regresar Manofrita en un momento de la película, ¿no? Es tan abierta así la película que la idea un poco es que ellos construyan la película realmente. O sea, esta película ha sido bien complicada conseguir los fondos porque no tengo guiones, no tengo más que una idea y más que una teoría de que creo que de alguna forma no van a dejar que se quebrante la fe de 150 personas dentro de una iglesia, y entonces eso es lo que me interesa grabar demasiado, ¿no? Como poder ver un milagro real en esta película, poder ver a partir de esos ejercicios, tanto virtuales como de ellos, ver que el actor se convierte en Manofrita, ¿no? Entonces, ha sido bien difícil conseguir como el financiamiento. Es un ejercicio bastante ambicioso porque es la primera vez que a mí Foprocine no me pidió un guión, simplemente me pidió una serie de ejercicios y de cosas. Y cuando el requisito te piden un guión, no podía yo hacer un guión sobre esto, pero pues hice varios ejercicios y varias pruebas, ¿no? Que tuve que mandarles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ha sido construir una película muy, no sé, o sea, realmente no sé cómo decirles cómo se va a ver esta película porque no la puedo ver tan bien, ¿no? Pero creo que juntar 150 personas y creer que alguien vuelve y que de alguna forma el milagro de la esencia de este hombre esté en la película, creo que vale la pena, por lo tanto, estar como ser parte de eso, ¿no? Y si de alguna forma ayuda a la comunidad también de estos chicos, pues bueno, eso de alguna forma me interesa mucho, ¿no? Como realizador. Como realizador nosotros no tenemos tanto como esta parte como comunitaria, como de acercarnos tanto, porque yo no sé hasta dónde me puedo acercar realmente, porque yo sé que me voy a ir con el producto al final. Sé que esta película me la voy a llevar a otros países.
y sé que ellos de alguna forma se quedan ahí, ¿no? Y también yo creo que es bien importante eso, tener conciencia de, como realizadores, de como si trabajamos con una ética bastante, bastante difícil, ¿no? Y ser honestos con esa ética, porque realmente a mí me interesa lo que va a ocurrir, pero no sé qué tanto realmente como persona me interesan las cosas, ¿no? Es bien difícil eso porque tal vez oiga bien duro, ¿no? Bien feo, pero muchas veces el trabajo que yo hago ha sido bastante criticado por ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay una, las imágenes que podemos obtener o las cosas son cosas que se quedan, ¿no? Y en algún momento el pastor Jonathan dijo, es que no, nosotros perdemos más de lo que podemos ganar, entonces es todo un tema, ¿no? Que ha sido muy debatido con muchas personas, pero bueno, un poco, esto es parte del trabajo que estamos haciendo. Y el trabajo se estrena en 2021, parece que tengo ya como fecha de estreno con la película completa, pero hago una serie en marzo y hago otra serie en julio, de hecho. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Qué difícil ser moderadora de esto porque podemos estar aquí oyendo mucho tiempo, pero espero dejar tiempo para las preguntas y es de verdad un honor que estés aquí con nosotros. Y como pudieron ver en la carpeta, la foto del evento y el póster nos las proporcionó muy generosamente y con los buenos oficios de Jonathan pudimos mantener esa imagen ahí. Muchas gracias por eso. Bueno, pues ahora doy paso a Juan Antonio para que pueda compartirnos su ponencia, Desencuentros narrativos entre el cine y las ciencias sociales, reflexiones metodológicas contrapunteadas en torno a una experiencia documental de la vida callejera post-retorno. Entonces, adelante. Gracias, Ileana. Traigo una presentación, la de la esquina, Fabián. Uno, cine y esa. Que no voy a seguir, que más bien es como un guión así como al estilo Ricardo Silva. Nada más es para no perderme en lo que voy a decir, pero es importante que hayamos visto entonces ayer el documental, porque entonces me puedo ahorrar una serie de sí, explicaciones en torno a esta situación. Y yo más bien quería traer acá una reflexión sobre el cómo, ¿no? Sobre la forma de proceder de los cineastas y de aquellos que hacemos investigación académica desde un espacio como el Colegio de la Frontera Norte, por ejemplo, ¿no? Instituciones como de alta rigurosidad científica. Y entonces yo sí, mis reflexiones siempre han estado a caballo entre hacer investigación científica social y hacer productos, sí, digamos, audiovisuales, utilizar herramientas artísticas para expresar o documentar una realidad. Y ahí tengo yo una inquietud que por acá la pongo, que es lo siguiente, ¿no? Que es la inquietud de que los filmes o las películas logran comunicar algo, así en términos comunicativos, que sobre la realidad social, que ni los mejores libros en antropología y sociología logran, ¿no? Y esto, digamos, yo soy tengo doctorado en sociología, estoy especializado en eso, pero creo firmemente que las películas en el fondo nos logran transmitir algo, o sea, sobre la realidad social, ¿no? Entonces, yo, como ustedes lo vieron ayer, yo hice un trabajo sobre personas retornadas, efectivamente a partir del año de las torres, de la caída de las Torres Gemelas y el reforzamiento de la política migratoria y el endurecimiento de del dispositivo fronterizo. Pues hemos visto que se elevaron, esto está muy estudiado por gente de acá, ¿no? Se elevaron los números de deportación. Si hacemos así la historia en FAST, del 2005 al 2018, 1.200.000 personas retornadas han cruzado por el Chaparral en Tijuana, ¿no? Entonces es así muchísimo, obviamente, es muchísimo. Y probablemente en el año 2000, alrededor de los 2010, en Tijuana vimos hipervisibilizar esta situación en el Bordo. No sé si ustedes conocen, se acuerdan de esta situación, en donde personas deportadas pues estaban yéndose a vivir a situación de calle, ¿no? Entonces, un poco a mí lo que me interesaba explorar en mi investigación era cuál es ese proceso por el que no se logra la integración, ¿no? Acá hemos recuperado ayer, las reflexiones de ayer fueron, bueno, los esfuerzos que desde la propia comunidad
de Homies, por ejemplo, ¿no? Se están haciendo para lograr la integración, que me parecen súper encomiables, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo lograr explicar a aquellos que no, los que no se logran, ¿no? Bueno, por ahí tengo todo un, todo una explicación que yo le llamé el vórtice de precarización, ¿no? Que conjunta una serie, y esto lo voy a explicar en un minuto porque lo que me interesa en realidad es hablar sobre el documental. Este es el resumen, digamos, de la investigación, que conjunta una serie de procesos que ustedes mencionaron, de hecho, ¿no? Personas que han tenido pasado carcelario, personas que se han involucrado en actividades ilícitas en Estados Unidos, personas que han tenido rupturas familiares, proyectos de vidas rotos como el que nos mostraron acá del Peanuts, ¿no? Atravesado por una serie de procesos políticos como el tema de la política, del endurecimiento de la política migratoria. Todo eso, en el momento en que estas personas llegan, ¿no? Y ahí les va el spoiler de la tesis, ¿no? ¿Qué es lo que los lleva a la calle? Pues la falta de redes sociales de contención, ¿no? Entonces, al momento que llegas solo, con todos estos procesos atravesados acá a la ciudad de Tijuana o a ciudades fronterizas, hay una alta probabilidad de insertarse en dinámicas callejeras, ¿no? Y esto es sin ningún tipo de juicio al respecto, es simplemente por la falta de apoyo y contención social o falta de apoyo gubernamental, lo cual es nula, ¿no? Hay un programa de retorno, te damos dinero para que regreses a tu tierra, una tierra en la que ya no tienes nada que hacer porque estás solo y tampoco puedes cruzar Estados Unidos y están un poco atrapados acá en la ciudad, ¿no? Eso es lo que se ha trabajado como el tema de atrapamientos fronterizos. Bueno. Resumen, ¿no? Involucrándose, insertándose en dinámicas callejeras, pues lo que yo llamo precarización de la vida, no solo precarización laboral, se va agudizando cada vez más en procesos violentos, ¿no? Porque son personas súper estigmatizadas por la policía, por centros de rehabilitación, y entonces se van, incluso ellos mismos van reproduciendo las violencias y son personas que se autoviolentan. Y el resumen o la conclusión es que no basta con decir, es que échenle ganas, en ustedes está el cambio, ustedes pueden salir de ahí, porque son personas que ya no tienen o carecen de redes sociales para que la voluntad propia pueda ser efectiva, ¿no? Entonces, su capacidad de agencia, que sí tienen, está limitada a la vida diaria de subsistencia, ¿no? Entonces, ese es como el resumen, pero me interesaba un poco... Ya que dije eso, me interesaba cómo trabajar desde el cine esta experiencia, esto que yo les acabo de relatar, cómo puedo hacer, explicar esa cosa, encontrar ese algo fácil que tiene el cine para explicar toda esta cosa técnica que yo hice en una investigación científica, ¿no? Y entonces yo creo que el cine tiene una facilidad para comunicar una experiencia por medio de un relato audiovisual organizado, que esa es una ventaja del cine, y la ventaja de las ciencias sociales es que permiten abundar en una experiencia y profundizar en la explicación, ¿no? Entonces, por un lado, esta es la premisa básica chejoviana, ¿no? Es decir, el cine puede mostrar una realidad, ¿no? Puede recrear una realidad, y las ciencias sociales te la pueden explicar, ¿no? Entonces, un poco ahí está mi encuentro y desencuentro como metodológico que yo he querido trabajar, pero aquí vengo a la defensa del trabajo cinematográfico, ¿no? De trabajar desde la postura del cine etnográfico, que ayer yo les comentaba, pues sí, al final sí había una teoría, sí había una metodología de trabajo con la que yo hice, que es una metodología que se basa en... seguir las prácticas, como le llaman los antropólogos de los 60, 70, ¿no? Como vibrar con las personas, ¿no? Es decir, como tú utilizar tu cámara sin imponer determinado discurso, ¿no? Y más bien ir con ellos, ¿no? Es un poco lo que hice, es un poco más o menos lo que se vio ayer. Nada de lo que, como les dije, nada de lo que vimos ayer es algo que hayamos inventado, ¿no? Es decir, incluso lo de la víbora, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, esto yo lo tenía, recuerdo en una entrevista, como que ellos me decían, sí, comemos lo que se nos atraviese, comemos, ¿no? Y en eso pues se les atravesó una víbora y entonces lo pudimos documentar, ¿no? Pero esto es parte de un trabajo como sustentado en la idea la idea filosófica bergsoniana de que la realidad es movimiento y el único dispositivo tecnológico que puede
aprender el movimiento es el cine, ¿no? Ni la fotografía, ni un texto como el que generamos los antropólogos o los sociólogos, ¿no? Entonces, un poco con esa idea, yo fui trabajando, insisto, tenía, no voy a seguir el guión que traje. También quiero decir que no son reflexiones, por supuesto, propias, ¿no? Uno de los grandes sociólogos, ¿no? Howard Becker ha dicho, ¿no? Para hablar de la sociedad, la sociología no basta, ¿no? Es decir, como que sí hay que ir explorando un poco cada vez más. A mí me gustó mucho lo que presentaron Alonso y Cristal, ¿no? Porque están pensando en que el proceso de documentar es parte de la importancia de la realización cinematográfica, ¿no? Porque a veces nos clavamos mucho en el producto, y sí es cierto, es un poco lo que decía Ricardo, ¿no? Y un poco lo que presentamos, ¿no? Pues la idea es presentar una cosa muy bonita, muy bien hecha, muy bien realizada, cuando en la parte del proceso también importa, ¿no? Entonces, bueno, esto me lo salto. Y acá les cuento que este es un trabajo que yo no dirigí solo, yo lo codirigí con un cineasta, y entonces es como una bonita conjunción o simbiosis entre alguien que sabe generar confianza con las personas y que sabe generar una explicación, y alguien que sabe narrar algo, ¿no? Y aquí yo les invito a todos los homies que están trabajando en el proyecto de Documotora, pues que confíen en que la gente que sabe narrar en la historia, ¿no? Aprendan de ello y para que puedan narrar la suya, ¿no? Y así nos tomamos en serio la idea colaborativa de los documentales, tal vez con esta idea de, y yo lo es, todos los días lo intento, ¿no? Como combatir esta idea del extractivismo académico, extractivismo cinematográfico, en donde vamos, recogemos información y nos beneficiamos como sociólogos o como realizadores del trabajo que se está haciendo de base día tras día, ¿no? Y esto es algo que hay que tenerlo como, me parece, muy claro, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que se trabajó desde el documental de Bad Hombres. Hubo que hacer un esfuerzo de mi parte para abrirme a las posibilidades narrativas del cine, ¿no? Lo cual me parece que fue un acierto, porque tomamos determinadas decisiones narrativas, y estas igual podemos colocarlo más tarde en la discusión, pero decisiones como no hacer entrevistas a cuadro, por ejemplo. No sé si ayer notaron que pues más bien todo era un seguimiento de personas. Decisiones como dejar que estas personas hablen para recuperar habla cotidianas, ¿no? Y sobre todo, y algo que nos interesaba mucho, es tomar en serio a las personas que van a ver el producto final, ¿no? Porque, digamos, no se cierran las películas con uno como realizador. Ahí no acaba la película apenas empieza, porque pues las personas que observan, que ven, que consumen la película, pues tienen diferentes reacciones, ¿no? Y esta es una diferencia que me interesa, digamos, que es probablemente la reflexión como más importante que yo he sacado de aquí, que la posibilidad que te da el cine de recrear la realidad, es decir, no representarla tal cual, no es un espejo, porque no lo es, pero sí te da la posibilidad de llevar a un espectador una realidad como la que vimos aquí, por ejemplo, del Peanut, ¿no? O como la que se vio ayer en Bad Hombres. Sí te da la posibilidad de, pues, no estar ahí como los etnógrafos, pero sí observar la vida cotidiana, ¿no? Entonces no tomamos como unos, como gente que, a los espectadores como gente que no puede elaborar una conclusión o una interpretación sobre la vida de personas que habitan las calles acá en Tijuana, por ejemplo. Esa era como una idea. Y entonces me parece que a veces, como antropólogos, como sociólogos, damos una explicación y esa es, y no hay otra forma de, ¿no? Y entonces yo más bien creo en este movimiento pendular, en donde pues hay herramientas desde las ciencias sociales para trabajar una explicación, por supuesto, pero también hay herramientas desde los procesos audiovisuales para generar otro tipo de comprensión de la realidad, ¿no? Y sobre todo que pues pueden generar esta forma participativa, ¿no? Que me parece como muy importante tomarlo en cuenta. Y una última reflexión que yo
que yo traía era esta idea de los problemas de representación de la vida callejera post-retorno, ¿no? A mí me interesaba mucho caminar sobre esa línea ética que decía Ricardo, ¿no? Hay una línea ética en, bueno, ¿qué pasa cuando ponemos una cámara frente a este tipo de personas, ¿no? Bueno, número uno, yo hice una investigación de 3 años y medio más o menos allí, es decir, yo fui allí en esos espacios por largo tiempo, como trabaja la etnografía, y básicamente estas personas que ustedes vieron en el documental, pues son mis compas, ¿no? Son mis amigos. Yo hace 4 días estuve ahí con uno de ellos, ¿no? O sea, yo lo sigo viendo. Y un poco la idea es, bueno, ya que está toda esta confianza, ¿no? Yo les pregunté a ellos, yo les pedí si podía ponerles una cámara enfrente, ¿no? Entonces, por supuesto que muchos de ellos aceptaron, otros tantos no aceptaron, por ejemplo, o no aceptaron que ciertas cosas que filmamos estuvieran en el corte final, ¿no? Entonces, respetar ese proceso como ético en el cual ellos pudieran aceptar lo que se muestra o no se muestra. Y me interesaba no generar, o más bien caminar sobre la idea de no generar discursos como meritocráticos o voluntaristas, es decir, que toda la responsabilidad de estar en la calle después de la deportación es de ellos y de nadie más, ¿no? Es decir, el problema es mucho más complejo, como lo hemos visto estos días y como ustedes mismos lo saben, ¿no? No hacerlos tampoco unas víctimas, porque pues también han tomado una serie de decisiones a lo largo de su vida que en relación con ciertos problemas estructurales los han llevado allí, ¿no? Pero si los hacemos además víctimas, me parece que se estimulan como lecturas como dicotómicas, ¿no? Hay quienes son malos y hay quienes son buenos, ¿no? Acá la cosa es como mucho más compleja, me parece, ¿no? Como exponer sin censura, como Bourgeois, uno de los antropólogos como que me gusta, ¿no? Hacerlo, ¿no? Y el otro discurso que no quería hacer yo, esta idea de como miserabilista de la vida callejera, ¿no? Y más bien entender la dignidad que puede haber allí, ¿no? Como el hecho de, por ejemplo, tomarse con humor ciertas situaciones, como el discurso de esta chica, ¿no? De Erika, y tratar de evitar la idea de simplemente exponer la miseria por exponerla como tal, ¿no? Yo aquí traería la aquí dejaría mi exposición para seguir con la discusión. Muchas gracias, Juan Antonio. Y igual agregas un elemento más, digo varios, pero en particular me gustaría como resaltar al público, ¿no? A la audiencia. Hemos hablado más a lo mejor de los participantes, de los realizadores, pero también para quién queremos contar esto y qué lugar les damos, ¿no? Entonces, muchas gracias también. Y bueno, pues ahora finalmente el doctor Arturo Fabián con la ponencia, con el perdón de Dios, pastores evangélicos expandilleros. Hola, buenas. Todavía días. Todavía días. Buenos días. Nuevamente les agradezco muchísimo el que estén aquí con nosotros, ahora sí que en su casa, en el COLEF. Ayer les decía que para mí es muy importante y creo que para la academia en general es muy importante su presencia, dado que no siempre se tiene la posibilidad de estar en diálogo entre nosotros que tratamos de hacer investigación y ustedes que tienen las vivencias o que son parte de las vivencias de los migrantes retornados y todos los problemas a los que se presentan. Y en suma, el ser expandillero, ser considerado expandillero. Entonces, bueno, voy a empezar con un pequeño relato de por qué estoy o cuál es el motivo de esta investigación que yo vengo a presentar aquí con ustedes. Bueno, aquí en el COLEF vemos algunos interesados en el fenómeno religioso, nos hacemos llamar religiólogos, y parte de las investigaciones que nosotros realizamos pues están dedicadas precisamente a las nuevas transformaciones o nuevas manifestaciones que se vienen dando en la actualidad en torno a la vida religiosa. En mi manera o en lo que yo he trabajado, yo estoy más enfocado al trabajo con precisamente comunidades vinculadas al crimen organizado o cuestiones que tienen que ver con santos proscritos y este tipo de cuestiones, por lo cual en algún momento me tocó hacer un trabajo en torno a la fiesta patronal donde le rinden culto a Jesús Malverde,
Y digo, fue un trabajo muy interesante, pero de ahí deriva el título de esta presentación, que en algún momento llegaron unas vecinas cuando yo vivía en Mazatlán, llegan conmigo y me dicen, no, tú eres el, bueno, ya me conocían, que yo era el que estaba trabajando con Malverde, y me dicen, no sé si te interese venir a ver a algunos pastores o al pastor de nuestra iglesia, que pues también te puede parecer un poquito atractivo por el tipo de investigación que tú realizas. Entonces digo, pues ese es el primer acercamiento que yo tengo con la iglesia evangélica en Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán. Acudo, veo cuál es la dinámica, veo de principio que es una persona que es su expandillero, que acaba, bueno, no acaba de salir de la cárcel, pero estuvo en la cárcel, y pues que es no únicamente una persona que está integrada en una iglesia, sino es el pastor de la iglesia, ¿no? Y es algo que de principio a mí, dentro de la cuestión investigativa, pues no tanto que me genere asombro, sino más bien me empieza a generar una serie de preguntas. De principio, si esto es algo inédito o si es algo que está pasando. Digo, la respuesta de principio me la da la película Ciudad de Dios, que digo, es una película brasileña que expone también esta relación entre, no únicamente esta relación entre el evangélico y las pandillas, pero sí pone en evidencia que hay una relación. Entonces, de ahí vengo yo con mi director de tesis, le digo, bueno, hay estas personas que quieren pues que se empiece a trabajar con ellos, y pues evidentemente también Tijuana tiene una, digo, por la gran cantidad que acaba de mencionar el colega, de más de 1 millón de personas que son deportadas, bueno, que prácticamente muchos de ellos se asientan en Tijuana, pero no tienen dónde vivir, no tienen ninguno, o sea, viven en precariedad, como lo acabo de mencionar. También la frontera presenta este tipo de personalidad que, pues, de alguna manera está llamando la atención. ¿Por qué llama la atención o por qué llama mi atención? Porque de 50 años a la fecha, la religión, al menos en América Latina, está teniendo grandes cambios. Al menos, bueno, lo que nos dicen las encuestas, en la década de los 60 del siglo pasado, el 90% de la población era católica. Para 2014, a nivel Latinoamérica, ya es un 69% de población católica, aumenta la población evangélica a 19%. Y en México, en 2016, también se empieza a, bueno, ya más bien es un hecho, empieza a bajar bastante la población católica a 85%, y 8% son evangélicos, principalmente en el noroeste del país, donde nosotros estamos ubicados, particularmente en la frontera noroeste. Hay una gran influencia de la población evangélica en la sociedad, o se ve una gran presencia, a diferencia, por ejemplo, del centro del país, o a diferencia de algunas otras regiones, que la población sigue siendo en su gran mayoría católica. Entonces, de ahí, por eso, bueno, el que a mí me interesa un poco que la población sea precisamente evangélica. Por otro lado, también algunas cuestiones que tienen que ver con el papel de las iglesias evangélicas, de la religión y de la espiritualidad, precisamente en los procesos de reinserción y los procesos de reintegración social de expandilleros en general y expandilleros deportados en particular. Hay unos antecedentes en otros países, ya en algunos otros lugares se han visto estas referencias, en Brasil, en Centroamérica, particularmente en Guatemala, en Honduras y El Salvador, y aquí en México a partir de otras manifestaciones. Brasil es el país que resulta ser clave para entender las intervenciones evangélicas en la población que se está buscando reinsertar a la sociedad, dado que es un país en donde esta dinámica entre el crimen en las calles y las cárceles se activa, y entonces las cárceles expulsan criminales, o no permiten este proceso de reinserción, sino más bien están potenciando esta cuestión de la criminalidad, y en las calles pues está regresando también criminales o está reformando criminales para poder entrar a la cárcel, y pues se genera esta dinámica, ¿no? O sea, una gran dinámica entre las calles, entre la periferia y las cárceles, y pues realmente hay una gran proporción de violencia en las principales ciudades como son Río de Janeiro y Sao Paulo, pero
todo esto bajo el cobijo de la criminalidad, o sea, no es precisamente o no es este antecedente sobre cuestiones de deportación, sino sí precisamente sobre cuestiones de pandilleros, ¿no? Y aquí es donde empieza a aparecer o a hacer presencia el pentecostalismo, o bueno, es más mencionado como el pentecostalismo. Las iglesias evangélicas están más presentes precisamente en las periferias. Y aquí es algo que, bueno, para mí resulta bien interesante y que yo creo que es reflejo un poquito de lo que ayer estaban platicando ustedes, porque son comunidades pequeñas, no son comunidades grandes, no estamos hablando de las grandes instituciones religiosas, sino son comunidades religiosas pequeñas, gente que se conoce, que de alguna manera es del barrio, y saben a quién le están ayudando. Sin embargo, también son pentecostales o son evangélicos, profesan algún tipo de religión, y esto, contrario a pensar que los perjudica o que haya este antagonismo, hace sinergia con esta condición de pandillero y permite pues que haya una, pues que sea una cuestión conjunta, ¿no? Entonces, bueno, por esto esta cuestión de la constante negociación de la identidad religiosa, ¿no? Soy pandillero, pero también puedo ser evangélico, pero al mismo tiempo el ser evangélico a mí me hace o me genera este reflejo de ser un guerrero, o el no perder mi condición de ex pandillero, porque ahora soy un guerrero de Dios, ¿no? A eso se refiere, bueno, precisamente esa es la cuestión de la conversión, en el sentido de que uno tiene que pasar al proceso de conversión, ya sea bautizándose o reconociéndose como protestante, como pentecostal, para poder ser reconocido ya digamos no como una persona únicamente como un criminal, sino como un criminal que tiene esta condición de ser una persona religiosa, cosa bastante relevante aquí. Es importante, digo, esta cuestión, bueno, también las redes de apoyo, las redes que son redes solidarias que se presentan muy constante, precisamente son personas o es este tipo de relación dentro de las comunidades evangélicas y dentro de las comunidades de expandilleros, el tratar de buscar un tipo de solidaridad que no se ha podido encontrar en la familia o que no se ha podido encontrar en ningún otro lado, pero que de alguna manera constituye redes de apoyo donde las personas pueden pues sentirse parte de una comunidad. La relativización del bien y del mal, una cuestión teológica completamente, aquí se presenta precisamente qué tan malo puedes ser tú con esta experiencia de ser pandillero, de haber sido pandillero, cuando toda esta formación, toda esa personalidad que tienes tú está vista en el nombre de Dios, ¿no? Cuando tú ya eres precisamente un guerrero de Dios. Y bueno, el discurso hacia la individualidad, que bueno, tiene que ver con lo que acabo de mencionar. En Centroamérica, bueno, me voy a ir un poquito más rápido, pasa lo mismo, la afrenta con la criminalidad, por un lado las pandillas y además aquí sí ya el proceso de deportación de pandilleros que vienen de Estados Unidos, que llegan a sus países de origen, que posiblemente son expandilleros, que ya son personas que de alguna manera ya estaban en un proceso de reinserción, pero la sociedad no les permite reintegrarse a sus propios países de origen. Entonces, viene de ahí esta cuestión de hasta la morgue, el reconocimiento de que si tú eres una persona, que si tú eres un pandillero, vas a ser pandillero hasta la morgue, ¿no? ¿Qué es lo que se contrapone a la condición pentecostal evangélica? El decir, no necesariamente tienes que llegar hasta la morgue siendo pandillero si tú pues te conviertes al pentecostalismo, ¿no? Y en vez de estar pues hablando o en vez de estar actuando en beneficio de las pandillas, vas a actuar en beneficio de Dios y pues ya va a haber un proceso precisamente de reintegración. Aquí en Centroamérica también hay cierto tipo de ritualidad, se respeta cierto tipo de ritualidad, lo que le llaman el hábitus de las pandillas dentro de las iglesias, o sea, hay esta simbiosis y también esta cuestión de las redes, ¿no? Bastantes redes de apoyo, este mantenimiento y capacitación, el que las personas puedan adoptar, se da en Centroamérica, pero la capacidad de las personas que son protestantes, que son evangélicos, que tienen para poder tener personas en este proceso de reinserción en su casa. Hay familias o hay personas que han podido tener hasta 10 expandilleros en su casa.
digamos, lo que ustedes mismos mencionaban, pudiéndoles enseñar cómo es la vida de una persona que acaba de salir de la cárcel o una persona que acaba de ser deportada, sin esta instrucción gubernamental o sin esta instrucción social, sino sí a través de este cobijo de las familias que son protestantes. Y aquí en México, la relación entre el crimen organizado y la fe hace un poquito distinto a la manera en cómo se observa en Brasil y en Centroamérica. Aquí en México, principalmente, la religiosidad popular, el culto a la Santa Muerte, el culto a Jesús Malverde, incluso el culto a San Judas Tadeo, tiene más que ver con beneficios a pandilleros, expandilleros, al crimen organizado, y bueno, se engloba muchísimo más esta cuestión hacia el crimen organizado, no únicamente expandillas. Católicos, evangélicos y testigos de Jehová tienen diferentes reacciones. La reacción precisamente que destaca es la, bueno, al menos aquí en el norte o en el noroeste del país, es la de los evangélicos, que sí tienen una actitud o una vocación, digamos, de ayuda. ¿Qué es lo que se ha venido a encontrar ahorita ya en estos días? Bueno, se ha hecho una exploración, se encuentra precisamente este nivel delincuencial, se habla de homies, tanto aquí en la frontera, se habla de cholos, más hacia Mazatlán, pero también se habla de narcotraficantes y de sicarios, que son personas que se están precisamente reinsertando y reintegrando a la sociedad, que bueno, dentro del el combate o el combate al narcotráfico durante el periodo de Felipe Calderón, fueron procesados como delincuentes, como criminales, y ahorita, pues de alguna manera, están saliendo a, pues, a las calles, ¿no? Traté de utilizar una cuestión metodológica, principalmente, bueno, el poder estar, lo que se mencionaba, el tratar de estar presente con la comunidad, y bueno, principalmente los hallazgos. Ahí sí hay negociación de la identidad religiosa con la identidad pandillera y con la identidad del narcotraficante. Sí hay un proceso de conversión, las personas sí tienden a convertirse a evangélicos principalmente para poder salir de las pandillas y para poder ser reconocidos ya no como expandillero o ya no como persona deportada, sino como una persona cristiana. Sí hay un hábitus del delincuente, al menos bueno, he platicado con dos pastores y los dos mantienen esta identidad de pandillero y están oficiando, bueno, están presentando en las capillas, ellos están hablando pues como, bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Nosotros hablamos como cholos, somos cholos y tenemos que seguir hablando de la misma manera. Esta cuestión de las redes de apoyo, se sigue manteniendo aquí en México las redes de apoyo, y algo que es muy interesante, que ayer me rebotaba con lo que mencionaban ustedes, las organizaciones de la sociedad civil, el papel que están jugando las organizaciones de la sociedad civil con el proceso de reintegración y al mismo tiempo siendo redes de apoyo de las cuales también se pueden sujetar las personas tanto en Mazatlán como aquí, y la relativización del bien y del mal, ¿no? El pensar o el adscribirse uno mismo, el pensarse uno mismo como ya no como un delincuente, ya no como un pandillero, sino como una persona que está luchando o que es un guerrero de Dios o que toda su fuerza la está utilizando de manera, o en esta cuestión espiritual, toda su energía la está utilizando en beneficio de Dios, esta misma energía que utilizaba en beneficio del crimen organizado o de cualquier otra cuestión. Entonces, bueno, esta es mi participación, insisto, los motivos que me llevan a hacer este tipo de investigación tienen que ver precisamente con el papel que están jugando las instituciones, dado que hay instituciones gubernamentales que, como ayer lo veíamos en una pregunta, no saben ni siquiera qué hacer. Hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando, pero que no se les reconoce su participación. Y hay organizaciones religiosas que también están trabajando, que no se les reconoce su participación, pero tampoco se reconoce la presencia ni los cambios que provocan o que producen en los actores. Y bueno, de mi parte eso es todo. Muchas gracias, Arturo. Pues bueno, una mesa muy redonda, muy interesante, y disculpen por las presiones, pero creo que más o menos todos pudimos exponer con claridad nuestros argumentos, y bueno, pues eso nos deja lugar para tener un diálogo con ustedes. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a aguantármelas para que puedan ustedes hacer uso de la palabra, y bueno, pues tenemos 20 minutos para este diálogo, así que igual
como lo hemos hecho el día de ayer, si quieren levantar la mano y les pedimos si usar el micrófono. No sé si aquí ya los compañeros nos van a apoyar por la transmisión en internet, que pueden también escuchar lo que estamos platicando acá. Y bueno, y también si entre ustedes quieren hacerse alguna pregunta o comentar sobre las presentaciones de los demás, pues ahorita damos tiempo. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta por allá. Bueno, en lo que se animan, entonces voy a hacer yo uso de la palabra. Un poco también recuerden que, como comentando de la, ¿sí? ¿Maggie? Okay. De la presentación del documental del día de ayer, a lo mejor es una pregunta muy obvia o muy básica, pero igual así la hago, para Juan Antonio, sobre el título de la película. ¿Por qué decidió bautizarla así? Me quedaba mucho pensando en que Erika es uno de los personajes importantes, y evidentemente la frase va de hombres, todos sabemos de dónde viene el concepto, pero bueno, ¿por qué, por qué decide nombrarlo así? Y también me gustaría preguntarle sobre la relación que se da entre él como investigador y tu codirector, que si viene del mundo audiovisual, digo, seguramente tú ya habrás desarrollado muchas herramientas en ese sentido, pero ¿cómo se hace esta negociación de lo que se va a narrar? Si nos pudieras contar un poquillo más. Sí, muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, la decisión de utilizar el título de Bad Hombres, pues responde a la provocación que el hombre más poderoso del mundo, Donald Trump, hizo, ¿no? Que es llamar como bad hombres a todas las personas migrantes, ¿no? que cruzan a Estados Unidos, sobre todo migrantes mexicanos, migrantes centroamericanos, en su discurso de campaña, ¿no? Como para obtener apoyo del lado conservador. Y un poco la reflexión ahí era que, pues en el fondo lo que está haciendo es reducir a dos palabras un problema súper grande, tan grande que hay instituciones como la que nos acoge en este momento, que se dedican a reflexionar la complejidad de las personas que emigran a Estados Unidos, ¿no? Entonces, un poco la idea es ironizar con ese título de Bad Hombres. Además, la ironía es más grande cuando efectivamente una mujer es la que lleva uno de los hilos conductores narrativos del documental, ¿no? Porque entonces, bueno, es esta idea de que, bueno, eso que se reduce a dos palabras en realidad es un proceso súper complejo que, bueno, que se puede observar en el documental. Además, tiene de alguna manera, útil, porque calibramos entre varios títulos, otro era Nobody Speaks, ¿no? Como, porque dio la casualidad que uno de ellos traía una camisa que decía Nobody y nos parecía como muy interesante. Que, ¿por qué? ¿No? Es decir, como al final, pues sí, son personas que en el fondo a nadie les importa su vida, o sea, muy en el orden de las reflexiones que se han hecho de nudas vidas, vidas desechables, esto que desde las reflexiones filosóficas se han hecho, ¿no? Pero decidimos que, pues, Bad Hombre sí le daba una marca histórica, en el fondo, ¿no? Lo hacía espacio de coyuntura, y además era muy buen marketing, ¿no? Para los festivales. Entonces, bueno, ahí había como una cosa de ganar-ganar. Y la relación entre mi proceso y el proceso de mi codirector, eso es muy interesante, es algo que traía ahí en el guión. He puesto, decidí saltármelo por el tipo de reflexiones que se están generando en la mesa. Pero sí, efectivamente uno cuando hace un trabajo etnográfico, pues va y pasa, es un poco lo que están haciendo ustedes, de hecho, o lo que hace Ricardo, es vas, pasas tiempo con estas personas, generas como mucha confianza, y qué pasa cuando alguien viene externo, ¿no? a usar la confianza que ya se estableció. Quiero decir, bueno, Rodrigo Ruiz Patterson es un amigo mío que yo conozco desde hace como 24 años más o menos, entonces, bueno, entre él y yo hay como una amistad muy, muy grande, y yo le tengo mucha confianza a él del trabajo cinematográfico que tiene. Entonces yo confío mucho en la forma que él,
en la que él puede, o en las herramientas cinematográficas que él puede tener, y él confía mucho en las herramientas como antropológicas que yo puedo ofrecerle, ¿no? Entonces, pues fue una simbiosis, fueron negociaciones, como tú dices, negociar formas de narrar. Por ejemplo, él a veces quería sobrepasarse un poco más, ¿no?, en el uso de la cámara y en las cosas, y yo más bien lo que le decía, bueno, a ver, hay que preguntar, ¿no? O sea, no esas cosas no se hacen así nomás porque tú como cineasta quieres, ¿no? Lo podría definir como que él tenía una visión, él estaba pensando en el producto que se iba a ver y yo estaba pensando en el proceso que estábamos haciendo, y en ese sentido me pareció una buena simbiosis que le benefició a él en su trabajo y me benefició también como al producto que tuvimos acá. Y porque sobre todo lo que me interesaba, y es lo que les he comentado, es poner al centro, ¿no?, en el centro las personas con las que se está trabajando, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría decir ahorita, como para dar espacio, ¿no?, llevarlo. Hola. Bueno, como preguntas, perdón, y un poco de reflexiones también. Bueno, la primera es para Ricardo y el último compañero que expuso. Arturo. Sí, y también porque eso creo que ha salido estos días, un poco la teoría donde se basan, porque hay dos elementos que me parecen bien importantes, incluso en las tres, o sea, o en todos los ejemplos de los que se han hablado, pero esta parte de, no sé si se basaron un poco, yo quisiera retomar a Joseph Campbell en este momento, con El héroe de las mil caras, esta parte del papel mitológico de alguien, porque se habla de héroes al final, ¿no?, como esa transformación del eterno retorno, de estar volviendo, o que pasa en un viaje, una transición que implica un ritual, que implica una reconstrucción, una reidentidad a partir de, pues, de elementos. Entonces me parece bastante interesante, y que incluso ayer Roberto lo mencionaba, o sea, esta parte de la reconfiguración a partir de un momento de un trauma, de esa violencia, y se reconstruye. Entonces creo que valdría la pena, bueno, a lo mejor platicar un poquito de eso, si nos pueden compartir de esa metodología, de dónde se basa, porque creo que sí tiene sus, bueno, es mi interpretación, o sea, porque lo mencionaron, no tal cual, pero sí hay como elementos. Por otro lado, a Ricardo, no, a Ar, no. Juan Alonso. Arturo. Alonso. No, Juan. Perdón. Creo que capta, o sea, en esa parte etnográfica de la reconstrucción de los personajes me parece muy bien, y me pone mucho la reflexión, no tenemos por qué construir un fin, creo que eso sí deja ese mensaje, y lo mismo, cae como en este ciclo que no salen, al final transmite esta imagen de por qué las personas no cuentan o no salen a partir de no tener redes sociales de contención. Y nada más ahondar un poco en qué pasó con Erika, si nos pudieras contar qué pasa, porque sí me quedé pensando. Pongo mucho esta imagen que creo que representa las cenizas, el fuego, o sea, incluso el mismo este ritual, el morir, nacer constantemente, no sé si esa era parte también de la imagen, me surge ayer. Creo también, lo hablo así como, me gustaría en sus experiencias si pudieran ahondar un poco en el papel de la mujer, o sea, hablamos mucho de expandilleros y el centrar, o sea, incluso en estas partes religiosas, evangélicas, donde hay momentos donde la mujer tiene una participación más activa, ¿dónde está? O sea, como verla, si nos podían platicar, si sale un poco. Y ya para el último con Alonso sería, y Alonso y Cristal, todos los que están aquí en el video, o aquí con cámaras y eso, ¿son del mismo colectivo? O sea, nada más para como una pregunta chismosa, interesante. Y por último, esta es una reflexión, porque son preguntas, era, agradezco mucho el espacio que podemos estar compartiendo como experiencias en todos los actores que se han venido el ayer, compartir ya fuera del espacio dentro del colegio. Creo que es muy bueno como este proceso de integración, reintegración. Y eso surge por la exposición que hizo Sandra, que deja estas preguntas de cómo sociedad civil, cómo el gobierno, cómo los actores estamos interactuando en estos procesos de reintegración,
Creo que los que estamos muy metidos en sociedad civil es una lucha constante con el gobierno que hacemos, por un lado. Pero otro lado también sería una pregunta. Hay espacios que no sé, o sea, es una reflexión, como estos que estamos aprendiendo, estamos reaprendiendo también, construyendo conocimiento, intercambio de experiencias. Esa es una forma de incidir muy clara, ¿no? O sea, es una forma de un aprendizaje muy claro. Yo no sé si veríamos este puente constante o necesario, o porque a partir de nuestro trabajo tendría que estar todo el tiempo vinculado a gobierno. No lo sé, es una pregunta, es una reflexión, ¿no? O sea, es como... porque eso también da, creo, un poder y una autonomía al trabajo que estamos haciendo. O sea, trabajar en red, el trabajar en estos momentos... A mí me parece que es clara la incidencia ahí y es un valor muy agregado que más bien, pues no sé, o sea, ahí lo lanzo, a lo mejor ni siquiera es para los ponentes, es como a lo largo de esto, día y medio o día y unas horas que llevamos esta semana. Listo. Muchas gracias, Itzel. Pues si quieres contestamos en el mismo orden en el que participaron, Ricardo. Okay, bueno, respecto al primer punto, vamos a platicar sobre el primer punto. La inserción un poco, y con lo que yo he trabajado mucho, tiene que ver con un pride, con un orgullo. O sea, hay un orgullo mexicano cuando estás en Estados Unidos, de estos chicos. Muchos de estos chicos que yo he trabajado con ellos me lo han como expresado, ¿no? O sea, realmente hay un México que ellos conceptualizan en su cabeza a través de símbolos, que no es el México en el que ellos regresan, ¿no? Eso completamente es desgarrador, ¿no? O sea, hay muchos de estos chicos que ni siquiera hablan español, ¿no? Y cuando encuentran estas órdenes de o la forma de la pandilla, ya no importa si el otro chico que también es deportado era de otra pandilla, ya no, porque él es como yo, él habla como yo y él se ve como yo. Entonces, es alguien que yo prefiero hablar con él, ¿no? En este caso, ha sido para mí como... No es casualidad que en esta parte de la ciudad de la zona norte, donde yo trabajo más, haya tantos, ¿no? Porque es la parte en donde realmente ellos se buscan y ellos se ven dentro de eso, ¿no? O sea, pueden hablar como ellos quieren hablar, pueden hablar como ellos saben hablar. Y realmente es como la inserción para ellos, ¿no? Como, o sea, yo creo que nunca pensamos mucho en realmente como esta despersonalización que se les da, ¿no? Porque sí son completamente otro grupo, completamente, hablan diferente, se visten diferente, tienen una forma de ver un México diferente que nosotros, ¿no? Y en ese entonces, a mí me esta historia un poco de cómo ellos construyen como este regreso de las personas, o como este hombre que vuelve, y ellos dicen, bueno, a partir como de estos elementos evangélicos voy a convertirte a algo... para que tengas para tu película, es una cosa que hacen para el cine, realmente. No, ni siquiera, o sea, el ejercicio del cine es un ejercicio luego también muy egoísta, ¿no? Porque el ejercicio del cine es un ejercicio de la visión de algunos, ¿no? Que queremos ver algo. O sea, el cine nos enseña cosas y nos logra enseñar cosas y podemos ver documentales, pero no son verdades absolutas dentro de las verdades del cine, ¿no? Yo puedo poner una imagen y a mí me gusta más cuando el individuo que le pongo la cámara... hace un esfuerzo más grande de mentirme y de convertirse en otra cosa, ¿no? O sea, yo no busco que él se que buscar la realidad y decir, no, es que tú tienes que ser tú. O sea, hay chicos que yo he grabado y que yo sé que no, estos chicos que yo grabo no son lo que ellos me están diciendo en cámara que son. Pero a mí no me importa eso realmente, a mí me importa que estamos haciendo y los dos estamos sacando de alguna forma un provecho de uno del otro. No, no sé si te pueda entender, pero yo busco algo en el cine, o sea... Y ellos buscan algo en la representación que ellos me van a dar en la cámara también. Entonces también no solamente son ellos que nosotros somos de alguna forma estos vampiros, ¿no? Como super vampiresco la cosa de que venimos nomás a llevarnos imágenes y todo eso. Sino realmente somos, hay un intercambio donde ellos también de alguna forma participan y nos dejan ver lo que queramos ver y en ocasiones nos mienten también. A mí me han mentido cientos de veces y a mí me gusta más cuando me mienten, ¿sabes? A mí me gusta más las películas cuando veo que el que realmente tiene la ventaja es el que está en la cámara y no todo el crew, ¿no? Para mí hacer esta película representa completamente una película para todos los que vamos a estar grabando, ¿no? Porque para mí es el mismo actor que entra a querer como hacer un ejercicio de actor como en la película, quiero que él también de alguna forma ellos lo consuman tanto
y que él también se ponga a pensar en eso, ¿no? Que haga una reflexión sobre lo que es realmente la posición del actor dentro como de estas cosas, ¿no? Que a mí me hagan repensar en lo que estoy pensando en el cine, porque yo busco un cine que al parecer jamás voy a encontrar, ¿no? Porque yo busco que el cine se haga solo, ¿no? Y la única forma en la que el cine se está construyendo solo es a partir como de nuestro imaginario cinematográfico. O sea, pensamos la vida como el cine, pensamos el amor como el cine, pensamos la muerte como el cine. O sea, decimos gente que la amamos como en el cine lo dicen. Y entonces consumimos tantas cosas visuales que pensamos que así es el mundo, ¿no? Y espero que no, espero que la película sea una película completamente de ellos y que lo que yo escriba no se pueda grabar y que se grabe lo que ellos vayan a hacer grabado, ¿no? Entonces creo que un poco es el ejercicio de estas dinámicas cinematográficas. A mí no me importa tanto lo que yo quiero dar en el cine, sino me importa lo que podamos hacer en conjunto, y eso que podamos hacer en conjunto todavía ni siquiera sé cómo se va a hacer, pero es el ejercicio un poco. Pues perdón, y brinca Cristal y Alonso, ¿quieres decir algo, Cristal? Sí, nada más, ¿qué pasó con, bueno, antes, el papel de la mujer en estos espacios callejeros post-retorno que preguntabas, es como de una doble vulnerabilidad, ¿no? Es decir, si de por sí, persona, como estar en esta situación, es vulnerable por la discriminación, por las violencias a las que están expuestos. Bueno, ser mujer lo es porque se reproduce todo el sistema, llamémoslo así fácil, machista, ¿no? Se reproduce también en esos espacios, ¿no? Y entonces ella es violentada. Por allá hay unos guiños que le avientan una vena y hazme una vena. Y ella dice, no, no puedo, hoy es sábado, tengo que ver a mi hijo y no sé qué, ¿no? O sea, es como el... Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir. Y la respuesta de dónde está ella, qué ha pasado con ella, ella sigue ahí, ¿no? En el cañón. Y, insisto, hace 4 días fui ahí, por ahí andaba, luego se me esconde porque así es ella. juega a las escondidas, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría decir. El viernes, por cierto, el viernes que entra vamos a proyectar la película ahí donde se filmó, y la idea es llevar va a haber una tamaliza, ¿no? Para ellos, y estamos pidiendo donaciones ahí por si quien quiera ir, medicinas, comida no perecedera y cobijas, ¿no? Ahora para el frío. Pero sí, un poco la idea es, pues, sí, regresarles también como de esta forma. Si ya está abierto ese canal, bueno, pues poder abordarlo por allí, ¿no? Bueno, yo, más que esta cuestión de Joseph Campbell, es, digo, lo que mencionaba, esta cuestión del hábitus de Pierre Bourdieu, pero tiene más que ver con, o sea, precisamente con la forma de ser de las personas, y, o sea, el hábitus del mexicano, la forma de ser del mexicano, la forma de ser del expandillero y la forma de ser del evangélico, ¿no? O sea, estas tres formas distintas de ser se conjuntan en una misma forma, y pues el resultado es precisamente un tipo de personaje, un tipo de personalidad que pues ahorita está siendo muy relevante en precisamente los procesos de reintegración o de reinserción de las personas. Pero digo, se me hace más interesante esta cuestión, bueno, eso por un lado, pero se me hace más interesante esta cuestión que mencionas de las mujeres. Porque, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con las periferias, o sea, con las zonas marginadas y toda esta cuestión, y la cuestión religiosa siempre, ¿no? A diferencia de la religiosidad popular mexicana, que está más adscrita al catolicismo, que es donde sí no hay mucha presencia de mujeres, incluso en la cuestión, insisto, popular, o sea, que pudiera parecer que sí porque es más... más libre y no está tan adscrita a las iglesias, no tanto, pero aquí sí hay una mayor participación, o al menos yo observo una mayor participación de las mujeres, en el sentido de, bueno, cuando se habla precisamente de conversión y de redención. O sea, en la iglesia católica, a final de cuentas es lo que me comentaba un pastor, en la iglesia católica es muy distinto el darle perdón a una mujer o el... a una mujer criminal o que esté afiliada o que tenga cierta condición delictiva. Insisto,
En Sinaloa no es únicamente esta cuestión de homeboys, de homies y de cholos, sino también es esta cuestión de narcotraficantes, de sicarios y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Las iglesias, estas pequeñas iglesias que están ubicadas en la periferia, también son estos instrumentos de reintegración de las personas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, o sea, lo cual contrasta mucho con las instituciones formales religiosas. Entonces, hay una mayor por consiguiente, hay una mayor participación de mujeres. Yo no he visto que haya mujeres que sean pastoras, que estén, digamos, en condición de ex criminal, ex pandillera o este tipo de cuestiones, pero sí, incluso estas vecinas que mencionaba yo al principio, cuando platico con el pastor, pues ya me dicen, no, la tía de tal era no sé qué y no sé qué, y esta otra morra era no sé qué y no sé qué, ¿no? Pero, o sea, él muy consciente de que a final de cuentas este proceso de redención, este proceso de conversión, fue lo que las ayudó a reintegrarse, ¿no? A una cuestión social un poquito, digamos, más sana, más consciente de su propia realidad, que de alguna manera a ellas mismas les sirve y les ha servido, y pues, digo, por algo están en estos procesos. Definitivamente, son cosas que no han encontrado en su familia, son cosas que no han encontrado en otros núcleos sociales, pero que sí han logrado encontrar en estos espacios, que incluso estos otros núcleos sociales también son iglesias, pero que les han negado el acceso por sus antecedentes, su pasado o un posible vínculo con el narcotráfico. Bueno, pues vamos a cerrar la mesa. Si se animan a hacer preguntas, ahorita los invito y las invito a que en el café. Muy rápido, Roberto. Adelante. Muchas. Se escucha, se escucha. Muchas gracias. En realidad, lo único que quería mencionar es darles las gracias por los audiovisuales. Para nosotros que somos deportados, se nos ha considerado como criminales, como lo peor. Y con este tipo de producciones enseña lo que es otra realidad que en México no se conoce o se conoce muy poco, y es las cosas positivas que personas que son retornadas están haciendo aquí en nuestro país. En particular, las diferentes organizaciones que se están proyectando es precisamente lo que se requiere para poder cambiar ese estigma que aparece dentro de nuestro país. Yo trabajo en un call center donde un 80% son personas retornadas, muchos de ellos son expandilleros que en Estados Unidos nunca pudieron hacer algo positivo dentro de su comunidad. Nunca pudieron tener un empleo estable, una familia, un crédito, y aquí en México lo han logrado. Son encargados de grupos, son gerentes, tienen su casa propia, su familia, todo lo que no pudieron hacer en Estados Unidos, lo están haciendo aquí en México, pero nadie lo está mencionando. Y ustedes, con el trabajo que están haciendo, precisamente están haciendo ese cambio que es muy necesario. Y por la parte de la iglesia, de lo que es la religión, también muchas felicidades, porque eso precisamente es el apoyo que también necesita nuestra comunidad para poder seguir con esa fe y mantenerse fuerte para poder ser productivos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Robert, y gracias a ustedes por su trabajo que hacen acá en la frontera también. Bueno, pues entonces, con este gran comentario, cerramos la mesa, y pues no me resta más que agradecerles a todos, a todas, por estar acá, por compartir sus trabajos en progreso, y pues ojalá estaremos siguiendo los proyectos que están desarrollando. Los invitamos a un pequeño receso de 5 minutitos. Y bueno, el siguiente espacio que tenemos ya no será transmitido, porque es un espacio más de diálogo para las organizaciones, colectivos, personas migrantes que están acá con nosotros, para tener como un momento más de diálogo, trabajo y pues compartir un poco de manera menos formal lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos aquí en 5 minutos.